vamos a ir tomando la recta final de nuestra actuación, pero nos vamos a desplazar a la parte de la tarde, a la parte en la que se celebraba el baile, y vamos a irnos al pueblo de Toro, a una jota con claras influencias castellanas, jotas muy alegres, jotas también instrumentadas con dos voces de dulzaina. Así que quizá lo que fuera la formación tradicional, percusión, con caja y bombo y dos dulzainas, nos desplazamos hacia una jota alegre, hacia la parte de la tarde, hacia la parte del baile, cosa similar que luego verán con la jota de Toro.